Tiro libre para Peñarol. Con un tiro libre a favor, dos hombres amonestados. No, 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 es algo que no, no se explica, no, no se entiende. Señoras y señores, llegará el envío contra el área. Gargano que lo sigue conversando, Tejera. El partido está empatado 0-0. Si esto termina empatado, vamos a penales. Casi 10.000 espectadores en las tribunas del campus del domingo burgueño Miguel de Maldonado. Llegará Ceperini, brazos en jarra para el 8 para meterlo al área. Pero Elizalde espera a Arias por el segundo palo. A ver quién va. Va Musto en el primero. Llegará buscando Peñarol para tiro de la cor. 0-0 está el clásico. El árbitro que ordena hombres en el área. Allí en las puertas del área mayor. Llegó Ceperini, lindo centro. Cachila está. ¡Gol! ¡Gol! Cachila Ramón Arias. ¡Gol! De Peñarol, señor. A los 7 minutos del segundo tiempo, ya cuando metió el centro por izquierda Cepelini, se veía cómo se acomodaba, se metía en el área, ponía el cuerpo y se elevaba. Y cuando la pelota le vino al coco, era indudable que terminaba en el fondo del arco. Abre la cuenta, Peñarol gana 1-0 el Mancha. Ramón Cachila Arias, el autor de gol. ¡Golazo! De Cololo. Y tuvo que aparecer el defensa, tuvo que aparecer el zaguero, el Cachila, tuvo que venir para ganar una pelota aérea, porque no es bueno el partido de López Martínez. No entra en juego, pero sí apareció otro gran cabeceador, como Ramón Arias, para marcar el 1-0 en la salida del córner. Ganó con mucha libertad la pelota que venía hacia el área y el desvío para, con ese cabezazo, poner a ganar el carbonero. En un partido donde la definición no aparecía por ningún lado, la pelota parada, como siempre, es el salvador o la salvadora, el gran paraguas para el partido. Cachila, no fue Cachila, fue casi Fórmula 1. Adentro del área, la borda lo miró muy de lejos y la definición fue perfecta. Fútbol por Carve. Apareció.